Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esperamos que en estos 20 minuticos la gente se haya conectado más, hayan podido compartir con sus amigos. Somos Molparte CCA, les compartimos con nuestro equipo. Hoy es el lanzamiento de una nueva marca que vamos a distribuir. Nos gusta tener las mejores marcas y con los mejores. Autel es uno de ellos y contamos con un soporte técnico único en el mercado, donde nos acompañan los mejores. Autoshop, Harvey Rodríguez y Liliana Castro nos están acompañando en este soporte. Necesitamos que ustedes se soporten para que tengan un buen equipo de prueba. Hola María Elena, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buena tarde, ¿cómo están? Para nosotros Autoshop es un motivo de orgullo y satisfacción hacer parte de esta gran alianza con Molpartes. Es una empresa con la que compartimos un propósito, y el propósito es de presentar herramientas para que se profesionalicen nuestros negocios, para tener alcance, para que escalemos esos peldaños que nos faltan para que nuestros emprendimientos lleguen más lejos. De verdad, para nosotros, María Elena, a Mauricio, muchísimas gracias por creer en nosotros. De verdad que vamos a hacer un muy buen trabajo en equipo, y créanos que el tema del soporte, que corre 100% por cuenta de Autoshop, está totalmente garantizado. Los quiero invitar a ver el siguiente video. Somos una empresa que sueña. Evolucionamos. Fusionamos conceptos. Unión. Innovación. Profesionalismo. Haz que tu trabajo sea más inteligente, no más duro. Juntos vamos a hacerlo. Bueno, y quiero presentarles al ingeniero Carlos Iván Rodríguez Pinto. Gracias. Director de Desarrollo y Soporte Técnico de Molpartes, con quien hemos trabajado hombro a hombro para prestarles ese departamento de soporte también, súper garantizado, como les estoy diciendo. Y quiero invitar a Carlos a que charlemos un poquitico de la evolución de los vehículos. Claro que sí. Carlos, bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, Carlos, la idea es que hablemos un poquitico del desarrollo y cómo ha ido evolucionando los sistemas electrónicos en los vehículos a través del tiempo. Cuéntanos un poco de eso, Carlos. Claro que sí, ingeniero. Vamos a hablar un poco acerca del tema de la inyección de combustible en los vehículos a gasolina. Perfecto. Esto comienza hace más de 200 años, cuando comenzaron a hacer pruebas con los primeros carburadores, los motores no de combustión interna, y a partir de ahí, con ese mismo principio, comenzamos a ver que cada vez que hacían un desarrollo o hacían nuevas pruebas, comenzaban a agregarle ciertos sistemas, los cuales siempre iban mejorando el desempeño de los carburadores. Le agregaron válvulas dosificadoras, le agregaron el flotador del nivel, uh-huh. Le agregaron ciertas válvulas para el funcionamiento, llegando hasta incorporar algunos carburadores electromecánicos, los cuales tenían algunas válvulas controladas electrónicamente, todo con el fin de ampliar el desempeño de los vehículos. Pero a la par, no solamente estaban trabajando con carburación, algunos ingenieros ya estaban presentando algunos modelos con motores a inyección electrónica. Modelos que trabajaban en inyección electrónica mecánica, en su momento no fueron tan útiles por el tema de la eficiencia y el costo de fabricación. Como los Mercedes, los BMWs antiguos, como de los años 70, ¿verdad, claro, ingeniero? Sí. El señor es Calletronic, que conocemos nosotros de Bosch. Exactamente. Y Bosch comenzó precisamente con esa tecnología. Ellos comenzaron a implementar ese tema de la inyección electrónica más o menos hacia la década de los 60, sí, con todas esas tecnologías de Electronic, dándole un paso o dándole un desarrollo a nivel mundial a la parte automotriz. De ahí comenzamos a ver ciertos sistemas, sistemas como los CDI, sistemas como los monopuntos, que todavía esos sistemas están rodando en nuestro país, y llegando también hasta la inyección multipunto o inyección MPFI. Es un sistema que actualmente la mayoría de nuestros vehículos aún viene con ese sistema, pero no quiere decir que es el último sistema que da actualmente la inyección a gasolina. Contamos con un nuevo desarrollo que se llama la inyección GDI o inyección directa de combustible, la cual su principal característica es que el inyector ya no va en el múltiple admisión, sino ahora va directamente en la culata, aumentando presiones
y haciendo como una mezcla entre un motor diésel y un motor gasolina. Claro que sí. Eso es básicamente la evolución en el sistema de inyección. Pero ingeniero, quiero que me comente un poco más sobre la inyección diésel. Claro que sí, claro que sí. Pues les cuento que en el tema de inyección diésel, en sus principios pues no había nada electrónico, todo se manejaba por presiones y temperatura. Pero trasladándonos un poquitico acá a Colombia, desde hace aproximadamente 25 o 30 años, es que venimos viendo la electrónica en los sistemas de inyección diésel. Electrónica en bombas electromecánicas, bombas electrónicas, y ya hace unos 15, 18 años ya llegó el sistema Common Rail a Colombia, y ustedes conocen muchos carros, las Hyundai, hoy en día las Amarok, las Nissan Frontier, ya son sistemas Common Rail que requieren de muchísima ayuda electrónica, tanto para el diagnóstico como para su reparación. Qué bueno. Y para la detección de posibles fallos. También acompañado de los sensores que habitualmente encontramos en los sistemas de inyección a gasolina. También vienen esos sensores. Pero algo muy importante, y es que los tiempos de inyección son totalmente electrónicos y son controlados por la PCM. Entonces yo necesito, realmente, si yo tengo mi laboratorio, mi taller, necesito una herramienta que me permita a mí, primero, visualizar estos datos y, segundo, poder dar corrección a las fallas que se presentan. Hoy en día también ya encontramos una evolución del Common Rail, que ya es el sistema piezoeléctrico, también con el Common Rail, que son inyectores bastante especializados que de no codificarse, inclusive puede llegar a ser que el carro ni siquiera prenda si yo no codifico un set de inyectores en un vehículo. Entonces, aquí se hace muy necesario, primero, tener el conocimiento y, segundo, saber dónde encuentro la herramienta apropiada y cuál es la herramienta apropiada para yo poder, como digo anteriormente, dar diagnóstico y soporte a estos vehículos en diésel. Estamos absolutamente ligados a esa necesidad. Quiero preguntarle también a Carlos Iván, él es más conocedor y él desarrolla todo este tema, una historia y una breve reseña histórica acerca de los equipos de diagnóstico en Colombia o en el mundo. Podría ser, ingeniero. Claro, cuéntanos un poco. Muchas gracias por toda esa conocimiento que compartió con nosotros. Vamos a hablar un poquitico acerca de dónde nacen los escáneres. Resulta que hacia más o menos la década de los 80, 90, cuando los sistemas de inyección estaban ya posicionados, simplemente había un computador que revisaba ciertas señales, pero esos computadores nunca informaban cuando presentaban alguna falla. Entonces, en Estados Unidos les obligaron a los fabricantes de automotores a crear un sistema de diagnóstico a bordo, que se conoce en el mundo como OBD. El popular OBD. El popular OBD, tal cual. Este sistema, ¿qué hace? Les exigieron que instalaran dentro del vehículo un sistema donde el vehículo solo se autodiagnosticara. Y cuando tuviera algún problema de emisiones contaminantes, le informara al dueño del vehículo por medio de un testigo que denominaron NIL. Ok. Este sistema fue obligatorio en Estados Unidos o vehículos que se fabricaron o que iban para el mercado americano a partir de la década del 90. Aquí a Colombia comenzó a llegar un poco más tarde, pero fue el primer sistema de diagnóstico a bordo. De ahí también nace la necesidad de que los fabricantes comiencen a desarrollar equipos y comiencen a desarrollar conectores, los cuales se comunicaban directamente con el vehículo, con el computador de vehículo, para que el mecánico supiera cuál era el problema que tenía. Básicamente como cuando uno hace un examen personal. Luego, a lo que vieron que ese sistema tenía un buen desarrollo, Europa comenzó a adoptarlo. Y hacia 1996 en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, California, obligaron a que el sistema tenía que evolucionar. Y ya no solamente tenía que diagnosticar ciertos sistemas de motor, sino que tenía que diagnosticar otros sistemas. Y comenzaron a hacer un protocolo universal, llamado OBD2. Correcto. Entonces, ya quedó el anterior como OBD1, después de que nace el OBD2. Uh-huh. Este OBD2, ¿qué tiene características? Ya todos los vehículos tienen un solo conector, un conector que llamamos conector de 16 pines, y por medio de este conector yo puedo diagnosticar muchos sistemas y muchos vehículos. De ahí es que nacen fábricas como Autel, la cual fue una de las marcas pioneras cuando nace hacia el 2004, dando una solución de diagnóstico multimarca a un precio asequible y el cual ya no solamente los concesionarios podían tener, sino cualquier técnico podía adquirir un equipo de estos. Así es. Y así, a medida que pasa el tiempo, se han desarrollado tecnologías, ha avanzado tanto el sistema, ya no solamente de inyección a combustible, los sistemas como ABS, EBS,
muchos valores adaptativos que tengo que hacer a los vehículos, y cada vez a medida que pasa el tiempo, inclusive con los carros eléctricos, es necesario que los escáneres se vayan acoplando a esos vehículos. Claro, y que sí. Nosotros como personal técnico vayamos acoplándonos como tal a los escáneres y a los vehículos. Así es, así es. Noto que, y el ingeniero acaba de tocar un punto bien importante, ¿no? Los vehículos eléctricos. Se nos viene esa tecnología también y se requiere conocimiento, como les digo, se requiere de herramientas especializadas para poder suplir las necesidades de los clientes que tengan estos vehículos. Aquí a este punto ya es claro, señores, que un taller, si un equipo de diagnóstico está fuera del mapa de todos nuestros clientes. Es clarísimo, eso es muy claro, muchachos, y eso es, hoy en día un equipo de diagnóstico electrónico es tan indispensable como una llave 13, esa nunca debe faltar en nuestro taller, pero un equipo de diagnóstico hoy en día es supremamente importante, como les digo, el no tenerlo hace que desaparezcamos del mapa de nuestros clientes, es muy importante. Yo quiero invitarlos a que tengan una pequeña, un pincelazo de lo que es Autel a nivel mundial en el siguiente video. Cáptenlo, por favor. Después de este video, este emocionante video, vamos a hablar acerca de Autel y ya metiéndonos un poco a ese tema de sus familias o sus equipos. Autel nosotros lo estamos dividiendo en cuatro familias. ¿Por qué lo dividimos en cuatro familias? Porque son cuatro grupos los cuales van direccionados a cuatro grupos de personas o a cuatro grupos de técnicos. Tenemos la familia de equipos básicos o equipos de diagnóstico OBD2 o el diagnóstico de motor, que la denominamos una familia Autolín. Son equipos, como el que ven aquí, ingeniero, me puede ayudar. Son equipos diseñados por Autel, con software de Autel, los cuales tienen grandes ventajas y grandes virtudes. Ventajas como el precio. Estos equipos son equipos que cualquier persona puede adquirir y no solamente estamos hablando de técnicos o de mecánicos o de personas que tengan el conocimiento. Estos equipos ustedes como dueños de vehículos los pueden adquirir porque con estos equipos y con su función de monitoreo rápido pueden hacer un diagnóstico con solo escuchar una tecla. Saben el estado de los componentes o de los sensores del estado del motor. Simplemente son equipos asequibles, equipos que tienen funciones y equipos que debemos tener tanto en nuestra caja de herramienta personal como en la caja de herramienta del técnico. Son conocidos con la serie AL, AL329, AL529, 529HD, 629. Comienzan con la L, que significa Autolink. Vienen en esta presentación, todo diseñado por Autel, con software directamente a Autel, teniendo ventajas como unas actualizaciones de por vida, las cuales muy pocos equipos ofrecen estas ventajas. Y adicionalmente con un soporte y un respaldo como el que estamos presentando esta noche por medio de AutoShop. La otra línea que tenemos son la línea de tabletas o la línea MaxiSys. Aquí encontramos que en estos equipos son los que más ventaja tenemos y son los que han hecho que Autel a nivel mundial se posicione como la empresa número uno en venta de equipos de diagnóstico de este tipo. Funciona sobre una plataforma Android, es decir, ustedes si saben manejar su celular van a poder escanear un vehículo así no tengan los conocimientos avanzados. Pero adicionalmente, estos tipos de tabletas tienen ventajas como hacer muchas de las funciones
las cuales los vehículos de hoy en día están requiriendo. Funciones como aprendizajes de cuerpo de aceleración, reseteo de testigos de aceite, etc. Y esta tableta la encontramos que vienen con 2 años de actualizaciones gratis que les estamos ofreciendo gracias a esta alianza un soporte inmediato por medio de AutoShop. Las personas que en estos momentos nos están brindando el mejor soporte para este tipo de equipos y adicionalmente unos soportes que nos van a explicar más adelante. Entonces la segunda familia que encontramos es la familia de las tabletas que se denomina la familia MaxiSys. La tercera familia que encontramos, gracias, es la familia del TPMS. ¿Qué es el TPMS? Rápidamente, es el sistema de monitoreo de presión de neumático, el cual los vehículos modernos y los vehículos que en Estados Unidos son obligatorios a partir del 2006, en Europa a partir del 2013, que traigan este sistema, podemos monitorearlos, escanearlos, reprogramar, hacer todas las funciones de este sistema con este tipo de equipos, los cuales se denominan Maxi TPMS. Tenemos también todo el tema de sensores. Estos sensores son reprogramables, trabajan al igual que el sensor de equipo original, y estos sensores tienen una ventaja en que son sensores que sí podemos llamar universales, ya que estos sensores cuentan con las dos frecuencias que hay en el mercado, que son 315 MHz y 433 MHz. Entonces, junto con el sensor y los equipos de diagnóstico, podemos salir a trabajar con ese tipo de vehículos, que son vehículos modernos y son vehículos que nos prestan ciertas características especiales. Y la última familia que les presento es la familia de las herramientas. Ahí tenemos todo el tema del osciloscopio, la punta lógica, el videoscopio, herramientas que son muy útiles a la hora de que el técnico quiera hacer un diagnóstico avanzado. Estas herramientas lo que van a hacer es reducir los tiempos de diagnóstico para que ustedes vean representado ese dinero como tal en reducción de tiempo. Entonces son herramientas que son especializadas. Tenemos punta lógica PS100, muy conocida en el mercado. Tenemos el osciloscopio MP408, una interfaz que trabaja junto con algunas tabletas o con un laptop. Y tenemos una serie de videocámaras, tanto para trabajar con el laptop, con las tabletas, o trabajar directamente desde su interfaz o su cámara propia. Claro. Ingeniero, quiero aportar también que en la línea TPMS, que es la que tiene el ingeniero acá en la mano, también viene la versión de tabletas. Tenemos un par de referencias que es la TS608 o el MS906TS. Todos los equipos que traigan la T y la S nos referimos a TPMS. Entonces también viene tanto el dispositivo rojito que llevamos nosotros aquí como las tabletas. También tenemos esa opción que está muy, tiene funciones más avanzadas inclusive que estos. Qué buena aclaración, ingeniero. Claro que sí. Quiero recordarle a todos que están pendientes ahí para ganarse ese videoscopio y los dos sensores TPMS, qué es lo que deben hacer. Ya que están en ese streaming, ya que están en este live, deben subir la foto, como les había comentado en un video, deben subir la foto de su centro de servicio o la foto con su producto Octel. Postearla en este live y comentarnos. ¿Les ha ayudado a ustedes a potenciar su negocio? Ustedes nos dirán. ¿O qué esperan los que todavía no han comprado el equipo y que ya me han mandado la foto de su centro de servicio? ¿Cómo piensan que a usted les ayudaría a potenciar ese centro de servicio? Esa es la regla del concurso. Quédense hasta el final, porque al final es donde vamos a dar el ganador de la sonda videoscópica, que es aplicable para sistemas MaxiSys y también la pueden utilizar en un PC, en un portátil. Ella tiene su conector USB, la pueden colocar ahí y la pueden utilizar. Los sensores TPMS que vamos a obsequiar van a ser programados. Si no tienen todavía el TS508, esos sensores van a ser programados en AutoShop. Eso es una cortesía de la casa, una programación habitualmente tiene un costo, pero se van a ganar el regalo, pues obviamente les vamos a dar el regalo completo, no los vamos a dejar a medias. Entonces, van a ir a AutoShop, si se los ganan, para que nosotros les activemos y les programemos los sensores para sí mismo poder instalarlos. Y además conocen un poco de la tecnología, conocen nuestro punto de venta y conocen los equipos de Autel. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Y quiero hablarles también de lo que trae esta alianza en cuanto a beneficios y soporte. Como les decía, con Carlos Iván hemos trabajado y con todos nuestros equipos de trabajo, tanto el de Molpartes que presentó María Elena en un principio, como el equipo de trabajo de AutoShop, encabezado también por Liliana Castro y todo nuestro equipo. Hemos hecho y hemos generado una lista de beneficios para todos ustedes diferentes a las que generaría cualquier otra empresa en cualquier otro lugar del mundo inclusive. De lo que se trata esto es de soporte, de que si un cliente nuestro compra un equipo,
se sienta respaldado, pertenezca a una comunidad, tenga soporte técnico, tenga conocimiento, y eso se trata. Por parte de AutoShop, que es el encargado de prestar al 100% el soporte y sobre lo cual está garantizado, tenemos un departamento técnico. Ya contamos con una persona, un ingeniero mecánico, él es Diego Bernal, que es nuestro director de soporte técnico, ingeniero mecánico de la EXI y con gran experiencia en el soporte de equipos de diagnóstico. No solo a Autel, pero ahorita en este momento él lo que va a hacer es canalizar todo ese conocimiento para ofrecerle ese soporte a los clientes que tienen Autel en este momento y que nos van a adquirir Autel tanto a Mall Partners como a AutoShop. Entonces, tengan en cuenta que ese es un departamento, o sea, no soy yo dando el soporte, sino que es un ingeniero mecánico dedicado a eso, o sea, es algo especializado. Parte del éxito. Parte del éxito. También vamos a tener capacitaciones periódicas por canales digitales, bien sea por Facebook, por Instagram, por Zoom, vamos a organizar esas capacitaciones periódicas. También vamos a tener conversatorios técnicos. Eso pues hasta el momento no se ha hecho en Colombia, de que cada propietario de un escáner tenga un espacio para compartir sus tips, para compartir su experiencia, para denotarnos posibles, muy pocas, pero creo que no van a salir falencias del equipo, creo que no van a salir porque todos son muy mejores. Entonces, esos conversatorios van a permitir interactuar entre todos de esa manera, aparte de retroalimentarnos, ¿no? Puede ser que alguien tenga un equipo y le encontró una función mejorada que otro no la ha encontrado, entonces ahí vamos a nosotros poder expandir el conocimiento entre todos. Soporte remoto en línea para tabletas. Esto es algo muy importante, porque puede darse la situación de que alguien nos compre un escáner en San Andrés Isla. Bueno, no vayamos tan lejos, vayamos a Cartagena. Más divertido. Entonces, nos compran el escáner en Cartagena. Ingeniero, ya no vamos a tener que viajar a Cartagena, lo siento. Ya con el soporte remoto nos conectamos por Wi-Fi. Y sencillamente desde su celular, desde el mío o desde el de Diego, o las personas que están allá en nuestro departamento técnico, se van a conectar vía virtual, vía Wi-Fi, por escritorio remoto a la tableta de la persona. Este servicio es exclusivo para las tabletas, que son las que tienen el TeamViewer. No aplica para AutoLink, por ejemplo, porque no tendría el software ni el soporte. Y mediante ese soporte remoto vamos a solucionar en el instante los requerimientos que tenga el cliente. Eso es bien valioso porque es bien conocido que en tiempos anteriores tocaba esperar a que el ingeniero de soporte de la empresa primero llegara a Colombia o segundo aterrizara en Bogotá o aterrizara en la ciudad donde tenía que prestar el soporte y llegara, y eso tardaba 15, 20, 30 días. Y si algo tenemos claro en AutoShop, ingeniero, es que cuando uno compra una herramienta, uno la compra para trabajar, para producir y para retornar esa inversión y para monetizar esa inversión. Entonces, de parte nuestra sabemos el valor que es tener un equipo obsoleto o detenido. Entonces, basados en eso, es la garantía de la rápida respuesta en el soporte que les vamos a prestar. Aparte de eso, vamos ni siquiera por la mitad, el respaldo local para garantías. Como los equipos cuentan con garantía de un año por defecto de fabricación, un eventual caso que de pronto una batería, de pronto al cliente se le rompió la pantalla. Acá en Bogotá tenemos repuestos y hay que trasladar ese equipo a Bogotá. Si estás en Bogotá acá mismo, vamos a tener ese respaldo de que vamos a reparar esos equipos acá en punto. Y la idea es, en la brevedad de lo posible, entregarle su equipo para que siga trabajando. Obviamente, vuelvo y repito, sabiendo que cuando uno adquiere un equipo es para monetizarlo y no puede tener un equipo quieto. Eso es un gran respaldo local. Aparte, todos los equipos Autel, que son distribuidos por la Alianza Mall Partners AutoShop, cuentan con actualizaciones gratuitas durante los dos primeros años, ingeniero. Los dos primeros años, ¿qué podemos decir? Que podemos garantizarle al propietario de un escáner que lo compra hoy en día, que de aquí a dos años va a tener el mismo escáner actualizado al día. Va a tener las marcas de 2022 actualizadas, servicios, funciones especiales, funciones de soporte. Es genial esto porque es un equipo que, pienso yo, por la experiencia que he tenido también con los equipos, tiene un tiempo de vida útil bastante largo y supera casi el doble de cualquier otra marca. Entonces eso es importante. Algo muy importante que resalto aquí es que Autel, una vez se cumpla el periodo de actualizaciones, no bloquea los equipos. Mientras que hay equipos de la competencia que te dan un año de actualización y al año se bloquean. Ustedes saben eso, ¿de quiénes estoy hablando? Yo no digo nombres, pero ustedes ya saben de qué estoy hablando. Entonces, Autel tiene esa gran ventaja. De ahí que es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Con AutoShop, ahorita todo el mundo es el tema de que después de la cuarentena no tengo dinero, ingeniero. Ese es el principal problema que tenemos ahora. La verdad, no hay ningún problema. Ahorita con el plan que tenemos, consiste crédito en AutoShop,
ustedes pueden adquirir de una manera muy, muy, muy rápida y sin tanta complicación un crédito. Nosotros estamos apoyados con Siste Crédito y ellos pueden ofrecerles, y en 20 minutos ya tenemos la aprobación de su crédito. Entonces, que el dinero no sea la excusa. Y a ver, muchachos, está bien que estamos en una situación difícil, para nadie ha sido fácil y eso no es un secreto. Pero yo les hago una pregunta. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? En este momento no vamos a tener los mismos resultados si hacemos lo mismo, vamos a tener peores. O sea, este es el momento, después de la coyuntura, de hacer algo diferente para realmente potenciarnos y que esta crisis, que todos sabemos que es igual a oportunidad, se convierta en un trampolín. Pero tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que pensar en nuestras capacidades técnicas, a dónde queremos llegar y qué herramientas necesitamos. Porque sin herramientas tampoco es que avancemos muy rápido. ¿Es posible que lleguemos? Claro. Pero nos vamos a demorar mucho más. Cuando tengo las herramientas a la mano, con un sistema de crédito, con un soporte, ¿sí?, con un importador que nos trae el stock que necesitamos, pues hombre, ustedes no tienen sino que decidirse a hacerlo. Solamente tienen que hacer es eso, decidirlo a hacer eso. También vamos a generar un material audiovisual, ingeniero, de eso estamos nosotros dos trabajando ya, un material audiovisual en el cual ustedes pueden apoyarse. Los equipos van a ir con unos links y unos videos por YouTube, donde ustedes pueden ver claramente cómo funciona el equipo, cómo pueden potenciar ese equipo para que su taller se vea mejor ante los ojos del cliente. Y pongo un ejemplo. Hoy la gente ya no cree en el diagnóstico a oído. Ya el taller que decía me suena y eso es tal cosa, eso ya no va. Pero nuestros clientes de hoy quieren un soporte. O sea, yo sé que a todos ustedes les ha pasado que cuando les llega un informe documentado por un PDF al celular o por lo menos les llega la hoja impresa del reporte donde dice centro de servicio tal, me reporta que mis códigos de falla son estos y que la solución va a ser esta, pues hombre, eso ya habla de una cara diferente como nos vamos a ver los centros de servicio. Y eso le gusta mucho a los clientes, hay que buscar, porque los clientes de hoy en día están buscando eso, confiabilidad, y un documento bien presentado, apoyado en un equipo de diagnóstico preciso y certero, da esa confiabilidad, ingeniero. Claro que sí. Y aparte de todo, quiero invitarlos, que es otro beneficio y es una invitación, a que hagan parte de la comunidad de Facebook, la comunidad UTEL. Realmente somos una comunidad que está creciendo muy, muy, muy rápido y es una comunidad también donde nos prestamos apoyo, donde nos damos tips, donde la gente dice, oiga, yo me quiero comprar este equipo, ¿cómo le ha salido? Y se dan referencias. Como les digo, no he visto la primera mala. ¿Cómo podemos ingresar a esa comunidad, ingeniero? Ingresan a la comunidad ustedes, bueno, mejor sea, pero yo ahorita al final les dejo por Facebook. Ingresan por la página Autoshop, ingresan a Autoshop SaaS, la fanpage de Autoshop SaaS, y ahí buscan, quiero pertenecer a la comunidad de UTEL. Y ahí van a encontrar todas esas ayudas, todo es un vínculo. La verdad, muy chévere, porque generar esta comunidad hace que todos crezcamos. O sea, tengas el equipo o no, que a la final te vas a antojar pues, de comprar el equipo porque vas a verlo como una necesidad. Es muy chévere porque ahí nos ayudamos bastante. Entonces, y además, ahí vamos a utilizar ese canal para sacar ciertas promociones, ciertos descuentos, ciertos beneficios bueno. Adicionales para todos los que pertenecen a la comunidad UTEL de Facebook. Bueno, ingeniero. Ya hemos hablado demasiado por acá, vamos a la acción. Tenemos este vehículo aquí parqueado y vamos a proceder a hacer una rapidísima una demostración de lo que hace uno de nuestros equipos. Este equipo es el ingeniero Carlos Iván lo va a presentar. Como les había hablado, tenemos el MS906BT, un equipo de la familia MaxiSys, una de las tabletas, el cual la particularidad de este equipo es que trabaja por medio de un Bluetooth similar a este, el cual ya está previamente conectado en el carro. Y ahora vamos a hacer, al frente de todos ustedes, un diagnóstico de este vehículo para analizar si tiene fallas, qué sistemas o qué funciones especiales o adicionales podemos revisarle al vehículo, cómo podemos sacarle más dinero o más provecho a nuestro equipo, y adicionalmente que ustedes vean cómo trabaja un poco el software y el desarrollo de UTEL. Tenemos nuestra página de entrada, tenemos tema de diagnósticos, servicios, sistema ADAS, lo último en tecnología, gerente de tienda, configuración, actualización y algunas otras funciones más. Vamos a hacer el diagnóstico. Nos metemos a diagnóstico, podemos buscarlo por marca, pero este escáner tiene una particularidad muy buena.
Este escáner puede reconocer el VIN automáticamente del carro. Donde está el color azul, y aquí nos dice autodetectar o entrada manual. La entrada manual es que yo coja la tarjeta de propiedad de mi vehículo con el número de VIN del carro o el número de chasis, lo ingrese en el escáner, él lo decodifica y va a saber con quién se está comunicando. Pero también tiene otra función que es autodetectar, el cual automáticamente va a detectar el número de VIN del vehículo con quien se está conectando. Vamos a mirar si lo detecta. Aquí nos detectó automáticamente el número de VIN de este vehículo. Lo único que tenemos que hacer es confirmar que esté bien, pero desde que el vehículo no tenga ninguna modificación en su computador, el número de VIN es correcto. Le decimos si está correcto, ok. Y él automáticamente ya sabe con quién se está comunicando, ya sabe qué marca es, qué modelo es, qué tipo de motor tiene, y nos va a decir qué versiones del vehículo. Así nos pide una ayuda. Ponemos la versión RB, nos da cierta ficha técnica lo que hemos puesto, le decimos que sí, y automáticamente él ya nos va a dar todo lo que podemos hacer. Entonces, aparte del diagnóstico, que es leer todos los módulos o computadores que tiene este vehículo, podemos hacer algunas funciones frecuentes o funciones especiales. Para este vehículo, vamos a mirar qué le podemos hacer. Podemos darle un reajuste o un reseteo al testigo o al aceite cuando lo cambiamos. Lo podemos resetear o poner otra vez en cero. Podemos hacer un ajuste del ángulo de la dirección, es decir, darle en cero al ángulo de la dirección. Eso es muy útil para el tema de alineaciones, todo el tema de sistema de inmovilizador. Con este equipo podemos hacer la purga directamente de la unidad de mando del sistema ABS, que es muy importante cada vez que cambiemos. Un ejemplo, el líquido de frenos, nosotros aquí purgamos directamente sin necesidad de estar abriendo el grifo en la llanta, vamos a purgar la unidad de ABS. Ella tiene una purga automática, la cual con este equipo vamos a obligarla a que ella la haga. Y algo muy importante, y algo que los vehículos molestan, y algo que podemos comenzar a sacar provecho a este equipo, es el sistema de reprogramación de cuerpo acelerador, o el sistema TBI, el cual con este equipo podemos reprogramarlo, darle el ajuste, volver a que la mínima quede en su estado normal. Y esta función es una función ya ganadora, un ejemplo para este vehículo. Vamos a devolvernos y vamos a hacer un diagnóstico rápido. En el tema de diagnóstico que vamos a hacer, vamos a analizar todo el tipo de módulos que tienen. Escaneo automático, va a leer los módulos que tiene, nos va a decir si tiene fallas o si no tiene fallas. Si tiene fallas, nos va a salir, en esta parte nos aparece, aquí aparece pasa, no hay fallas, nos va a salir si hay una, dos, tres, cuatro fallas, de acuerdo al módulo. Y después de que tengamos fallas, podemos ingresar directamente a ese módulo para saber, uno, qué falla tiene, dos, borrar las fallas, tres, hacer datos en vivo, es decir, mirar cómo están trabajando los sensores y actuadores de ese módulo. Cuatro, poder hacer algunas pruebas activas, es decir, activar ciertos actuadores o sistemas que hagan parte de ese módulo o de ese sistema. Y también tiene pues, este tipo de escáner tiene unas funciones especiales. Okay. Funciones especiales como en este caso pueden algunos vehículos hacer la reprogramación del VIN, puede activar o hacer un aprendizaje de varios de los sensores, lo cual va a ser muy útil a la hora de hacer un diagnóstico de un carro. Entre más tecnología, más plática le podemos sacar al equipo. Básicamente, así es que se escanea un vehículo. En este caso, encontró que este vehículo tiene 5 módulos o 5 computadores. El del motor, el del ABS y ESP, el de los airbags. El tema del EPS, aquí hay 4 módulos. Ajá. El tema del EPS. Nos dice que ninguno tiene falla. Y así en este momento podríamos verificar o podríamos decirle a nuestro cliente que el equipo o que el vehículo está en óptimas condiciones. Vamos a dejar este por aquí. Me ayuda. Claro que sí, igual lo que necesito ahorita. Y ahora voy a mostrarles rápidamente también este equipito o el TS508, el cual, como les hablaba en un principio, es el equipo óptimo para todo el tema del sistema TPMS. ¿Quiénes deben tener este equipo obligatoriamente? Todo el tema de personas que se dediquen a el desmonte, monte, es decir, un montallantas, una serviteca, o personas que tengan un diagnóstico de marca, la cual es obligatorio tener un equipo como este. Voy a mostrarles cómo reprogramo un sensor o cómo le creo un código a este sensor, un ID, el cual en este momento, como es nuevo, viene sin nada por dentro, viene en ceros.
este equipo en este caso tiene aquí esta ranurita para meter el sensor, y este equipo es muy fácil de manejar. Simplemente lo prendemos, nos dice Maxi TPMS TS508 y vamos a querer hacer aquí un ajuste. Podemos irnos al ajuste avanzado, ajuste rápido, el cual vamos a hacerlo inmediatamente. Vamos a hacer un ajuste avanzado, decimos que sí, escogemos la marca del vehículo. Aquí en este caso, como voy a reprogramarlo sin marca, voy a escoger cualquier marca. Le doy Yes para continuar. Dice que ese vehículo que escogí debe llevar un sensor de 315 MHz. Eso es muy importante a la hora de hacer una programación del sensor. Pero como les decía, con Autel tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que este tipo de sensores viene con las dos frecuencias, tanto 315 como 433. Entonces, ustedes simplemente que tienen que hacer es comprar un juego de estos sensores, dos juegos de estos sensores, porque les van a servir para todo tipo de vehículos. Lo meten en su sensor, le decimos que sí, y aquí nos dice qué queremos hacer. Un proceso de reaprendizaje, es decir, cuando rotemos llantas en nuestro vehículo, si queremos decirle al computador en dónde queda, programar el sensor, darle un aprendizaje o información de este sensor. En este caso vamos a programar el sensor. Seleccionamos la función y le damos Yes. Nos dice que qué queremos hacer. Copia por activación, es decir, si yo tengo mi sensor viejo o mi sensor dañado, que se pudo haber roto por alguna mala manipulación, yo le puedo hacer copiar este código y se lo ingreso a este nuevo sensor. Ok, o sea, yo puedo copiar el ID del sensor original y clonarlo en este. O sea, claro, prácticamente sí. Ese sería como el término de decir clonarlo, un clon, sin tener que después hacer un reaprendizaje del mismo. No, señor. Excelente. Entonces, ¿eso qué es? ¿Por qué es muy útil? La mayoría de problemas de esos sensores es mala manipulación y comienzan a romper o el sensor o las válvulas. Al momento que se dañan esas válvulas, toca cambiar el sensor. Entonces, para no hacer tanto proceso, podemos bajar, desmontar el sensor, lo leemos con este tipo de equipos, copiamos el código y se lo vamos a ingresar a este sensor. También podemos hacer la creación manual. ¿Qué es la creación manual? Que yo le meta el ID correcto. Entonces, yo le puedo ingresar cualquier número y él se lo va a ingresar directamente al sensor. O hay una función que es crear el ID automáticamente, que es la que vamos a hacer. La que vamos a hacer ahí. Uh-huh. Le damos aquí Yes. Nos dice que acerquemos los sensores, aquí nos sale una fotico, hacia el equipo para que él lo reconozca. Y dice que aquí detecta un sensor. En este caso, este sensor que estoy poniendo aquí en el equipo. Nos dice que si queremos continuar o si queremos cancelar. Le damos que continuar y él va a comenzar a cargar. Y lo que está haciendo ahí es cargándole un ID uh-huh. aleatorio que nos da el equipo. Y ahora, con ese ID lo que tenemos que hacer es conectamos este equipo por medio de cable al sistema OBD2 y le vamos a decir al computador que este código o este ID que le creamos al sensor ahora va a ir en tal rueda. Ahí suena cuando queda listo y nos dice que el ID que quedó es B87839. Este sensor ya quedó con este código. Este sensor, estando desmontado, yo le puedo cambiar el código las veces que yo quiera. Es una de las ventajas también que viene con uh-huh. Autel. ¿Por qué? Porque ningún sensor, o sea, este código ID no puede ser igual en ninguna de las ruedas. Tiene que ser siempre distinto. Entonces, si de pronto por algún error que cometimos, le metimos el mismo código, yo lo puedo resetear y borrar. Básicamente, quería mostrarles cómo es de fácil manejar este tipo de equipos, tanto el tema de la tablet como el tema de los equipos diseñados directamente por Autel. Muchas gracias, Carlos Iván. Excelente explicación por demás. O sea, creo que dimos una cátedra ya de TPMS para programar ya. No esperen a mañana, cómprenlo hoy, señores. Compren hoy el equipo. Ya es, mejor dicho, ya es tecnología y es momento de comprar los equipos. Ingeniero, antes pensábamos en los centros de servicio que comprar un escáner era para leer códigos y mirar simplemente los DTCs, que ya todos los que han tenido escáner llaman que es un DTC. Los que no saben, pues es un código almacenado o un código de avería. Pero hoy en día no está dado a eso el mercado de los escáneres. O sea, un escáner, bien sea de una categoría como los Autolink o bien sea de una categoría como esta, algunos de los Autolink inclusive permite hacer procedimientos especiales como el M808, gracias por recordarme, ingeniero, como el M808. Pero hoy en día yo no puedo esperar a comprar un escáner y a solo diagnosticar códigos hacerlo. Resulta que estas herramientas, y aprovecho aquí ya que lo tengo en la mano, viene con muchas opciones de que yo
como dueño de un centro de servicio, como propietario de un taller, monetice efectivamente mi inversión. ¿A qué voy? Quiero tomar acá, y acá donde tengo las funciones de servicio. Ahorita que miramos en este carro, que tenemos cuatro opciones, cuatro o cinco, ingeniero, cuatro opciones. Cuerpo de acelerador, ABS, purga de ABS, inmovilizador traía, motor y sistema de dirección asistida. Pero los escáneres traen más, y hoy en día, entre más moderno el vehículo, trae más módulos. Es bien sabido que ya, por ejemplo, una Ford Escape de las nuevas trae 25 módulos. O sea, trae módulo para las sillas, para limpiabrisas, para los faros, para absolutamente todo. Entonces, pues obviamente ya necesitamos una herramienta, ya no nos va a servir el Autolink, ya tenemos que utilizar una tableta, bien sea una MaxiCheck, MaxiGas, MaxiSys, ya conocerán más a fondo. Si nos siguen por estos canales, van a saber muy, muy específicamente, o por nuestras comunidades, van a saber un poco más de todas estas líneas, de qué se trata, qué traen unas, qué traen las otras, y cómo puede beneficiar una línea u otra más a su centro de servicio. Les quería comentar, por ejemplo, entre otras cosas, si hubiéramos tenido aquí un carrito de más alta gama, bueno, es el de la casa, no importa, vamos bien. Tenemos borrado de código de servicio, como decía el ingeniero Carlos Iván, EPB, que es el sistema para recoger las mordazas traseras, cuando son de sistema de freno electrónico asistido. Con eso puedo recoger las mordazas y darle, después de cambiar las pastillas, darle el reaprendizaje. Es otra entrada. Detectar fallas de TPMS. Si bien no puedo activarlos y programarlos, por ejemplo, con este que es el MaxiSys 906 BT, sí puedo identificar esas fallas y en momentos puedo asociar los ID de los TPMS con la SU, con el computador. Reaprendizaje de batería, aparentemente inofensivo, pero cambio una batería de un carro de alta gama a ver si le prende. Sabemos que no prende si no se le da el reaprendizaje de la batería. Se necesita herramienta. Purga de frenos ABS. Todos los sistemas, cada año, recuerden, cada año debemos estar cambiando el líquido de frenos de nuestro vehículo si tiene sistemas ABS. Ojo, recuerden cambiar el líquido de frenos, cada año. Y cada vez que lo cambio, debo volver a hacer la purga electrónica, obviamente apoyado en un equipo que tenga esa función, en este caso, el Autolink. En sistemas diésel, por ejemplo, llegamos a encontrar el restaurador de filtro de partículas. Eso es una operación que también tiene este equipo. Nos deja detectar inmovilizador y llaves. No codifica las llaves como tal, ingeniero, que usted me corrige, no las codifica, pero sí permite clonar una llave, sí permite copiar un código. En caso tal de que yo tengo la llave matriz, se me perdió mi repuesto, o contrario, entonces yo puedo conseguirle el hardware y pasarle el código a esa llave y quedar ya con mis dos llaves de repuesto. Inyectores nos permite codificar inyectores diésel de sistemas Common Rail, los que les decía ahorita, y los piezoeléctricos, importantísimo. Y algo importante, ingeniero, los sistemas GDI de gasolina vendida, y usted me miente, ya están llegando también con inyectores piezoeléctricos. Hay un Mercedes que trae ese sistema y ya hay que codificar esos inyectores. Si a mí me llega un taller, desarmo y monto, no me va a prender el carro, necesito herramienta, insisto. Otro, dirección asistida, que este sí lo traía este carro, puedo programar suspensiones o corregir fallas de suspensiones neumáticas. Por ejemplo, Porsche, tuve un caso con un Porsche y este me ayudó bastante. Cuerpos de acelerador, ese es el pan nuestro de cada día. Ventana, puerta, techo y así muchas otras funciones. Aprendizaje técnico para cajas tiptrónicas, manejo de odómetro en idioma, ajuste de aire y combustible, los faros, turbocargadores. A lo que voy es a que quiero que perciban que un escáner hoy en día no es solo para leer códigos y que la manera que tenemos de monetizar esta inversión es muy amplia, es muy amplia. Miren todas las opciones que tenemos. Ustedes saben cuánto se cobra por una escaneada, pero una función especial de estas, tú puedes llegar a cobrar 2-3 veces dependiendo del sector, dependiendo tu región, entonces puedes llegar a cobrar muchísimo más. Y hagan cuentas, pónganse ustedes ahorita, saquen la calculadora y hagan cuentas. ¿Cuánto cobran por una escaneada? ¿Cuánto cobrarían por una programación de un cuerpo de acelerador? El doble, lo que ustedes pongan. ¿Cuánto cobrarían por recoger las mordazas traseras para un cambio de pastillas? Y hagan cuentas y se van a dar, y lo van a ver en el siguiente video, en muy corto tiempo, y me voy adelantando un poquitico, la persona que habrá en el video compró un 906 BT, este mismo equipo, y se van a dar por voz de él, en cuanto tuvo el retorno de inversión. Entonces, quiero que vean el video y ya hablamos ahorita. Muy buen día, familia Autel, Autoshop. Yo soy mecánico automotriz, tengo mi taller, se llama Lucho Garagua. Yo adquirí varios productos con Autel,
pues ya, gracias a Harvey Autoshop. Entre esos, escáner, sí. Maxisys, el TPM. Ah, perfecto. Fue una inversión bastante amplia porque pues adquirí los productos como los mejorcitos que para lo que yo lo uso. Y perfecto. Realmente vale la pena invertir. Hay que capacitarse, diagnosticar muy bien. Un saludo inmenso a toda la comunidad Autoshop. Muchachos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, de verdad. Y cada vez más provecho. ¿Qué hay que hacer? Interpretar bien los diagnósticos, darle buenos consejos a los clientes, hablarles con la verdad, mostrarles, explicarles. El escáner, la ventaja de estos escáneres es que es muy práctico de usar. Este es el que yo tengo. Es el Maxisys MS906BT. Tiene para gasolina, para diésel. Súper bueno. Yo he trabajado, me ha servido muchísimo, porque es una herramienta vital. Para hoy día, todos los sistemas electrónicos, hasta para una llanta, para un sensor, para los calentadores de los elevalunas, para todo. ¿Sí o no, Jonathan? Jonathan también es un compañero ahí atrás. muy bueno. Los invito a los compañeros mecánicos que hagan la inversión, que se capaciten y hagan los diagnósticos bien. Harvey nos colabora, entre todos nos colabora para familia hotel, cualquier falla, cualquier cosa, entre todos nos colaboramos. Y a los clientes que vengan acá, nos visiten y les prestamos un excelente servicio. Acá. Bueno, ¿cómo les pareció? Es un testimonio 100% real de uno de nuestros clientes que adquirió un equipo. De hecho, un saludo, por si nos está viendo, yo que sé que sí nos está viendo, a Luis y a Catherine, propietarios de LEDCAT. Es un taller, también puedo decir que aliado de Autoshop, excelentes clientes, y ellos son quienes han adquirido no solo este equipo, el 906TS, sino también adquirieron el TS508. Ah, qué bueno. 508, se dieron cuenta, recuperaron muy rápido, digamos, su inversión, y decidieron, y ellos son muy dados, y eso es lo que necesitamos, como esa berraquera de todos nosotros para no limitarnos por la falta de plata. La verdad, se necesita es ganas de hacerlo. Miren ahorita que con todos estos beneficios, o sea, lo que se necesita es decidir hacerlo y contactarnos o a Molpartes o Autoshop y llevar a cabo ese proyecto. Entonces, señores, me dicen aquí que tenemos unas preguntas que la gente ha venido haciendo en el live y acá ya me pasaron el cuestionario, son 250 preguntas, solo vamos a responder 4. Entonces, vamos a responder esas 4 preguntas. La primera, nos preguntan que si está en español. La respuesta es sí. El software viene de todos los equipos de tabletas y de los Autolink, viene en español. Cuando yo prendo el equipo de ceros, obviamente él viene ya con la programación que nos envía Autel hacia Latinoamérica. Y no solo en español, viene tropicalizado para las marcas de nuestra región. O sea, una situación es que la gente compara mucho, ¿no? Hoy en día, con esto de la cuarentena, todos compramos por Amazon, eBay. Pues, oye, no, es que me sale $100 más barato comprarlo por eBay, por Amazon. Claro, debe salir así. Pero cuando tú compras un equipo en Estados Unidos y lo traes aquí, no te va a reconocer las marcas locales. A eso es a lo que nosotros llamamos en Autel, en Molpartes y en Autoshop, tropicalización. Resulta que los escáner vienen tropicalizados, obviamente con lenguaje en español. El lenguaje viene y abarca hasta un 90% en español. Hay programaciones y funciones especiales que por su especialidad y por su contexto van a venir en inglés. Ya que si se traducen, pierden la direccionalidad y no se podrían aplicar. Entonces, sí, los equipos Autel que distribuye Molpartes y Autoshop vienen en español, su idioma, y además son tropicalizados. Ojo, métanse eso en la cabeza, porque si van a comprar al extranjero, después tienen que pagar una actualización aquí para eso. Ingeniero, sigamos con la siguiente. Nos hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿la interfaz del osciloscopio me sirve para un portátil o únicamente para el escáner? Permítanme un momento. Ah, yo te ayudo. Esta es la interfaz del osciloscopio Autel, el MP408. Efectivamente sirve también para un portátil. Este viene, esta interfaz. Gracias. Esta interfaz. Esta interfaz nos sirve tanto para los Maxisys del 906 hacia arriba. Se los anuncio rápido. MS906 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 DT, perdón.
MS-906TS, MS-908P, MaxiCCB y el IM-608. Nos sirve esta interfaz del osciloscopio, pero no se preocupen si no tienen ese escáner, aunque lo más recomendable es que lo tengan. Ustedes pueden bajar el software directamente por la página de UTEL para instalarlo en Windows y que ustedes tengan esa interfaz directamente con un portátil. Entonces puede trabajar con el portátil y con el escáner para responder la pregunta. Y se las presento, así viene la MP-408, un osciloscopio o una interfaz de osciloscopio con 4 canales, desarrollada y diseñada directamente para la parte automotriz. Es una de las ventajas que tiene, aparte de muchas más que atrae. Muchas gracias. Aparte de los que saben manejar osciloscopios, saben lo necesario que es esta herramienta hoy en día, ¿no? Y este, pues yo puedo decir que es un fierro, viene con atenuadores, todos sus pinzas, todos sus cables, es muy... Yo me atrevería a decir que es el osciloscopio digital más completo del mercado. Porque, y enfocado, o sea, en la parte automotriz. Exactamente. Tercera pregunta. Dice, ¿ese escáner para qué voltaje sirve? El MaxiC906BT, que es el del que estamos hablando ahorita, aparte de abarcar pues toda la línea liviana de 12 voltios, también toma 24 voltios livianos. En este caso son vehículos comerciales de 24 voltios. ¿De cuáles hablamos? Hablamos de Hino, hablamos de línea Isuzu, NHR, NPR, por ahí vi que también coge FTR, FTR en Isuzu, que eso es muy bueno, NQR en 24 voltios, nos coge unas Canter, sí, un Canter Fuso también nos coge en 24 voltios, y toda la línea diesel liviana de 12, o sea, para los que tienen flotas de Vimas, flotas de Frontier, Hilux Vigo, Amarok, Transporter, Ambulancias, Renault Master, Traffic, coge todo, abarca eso y permite hacer las funciones de reaprendizaje de inyección, codificación de vectores, limpiador de filtro de partículas, todo lo que ya hablamos anteriormente, sí las coge, sin perder todas las capacidades que tiene para los vehículos livianos. Ya sabe, gama baja, media, alta, todo también lo hace. Es de uno de escáneres de los más completos. Quiero resaltar también algo ahorita acordándome. ¿Cómo vieron al ingeniero manejando a control remoto la escaneada? ¿Ah? Claro, es por Bluetooth. O sea, Bluetooth que se conecta a la BCI. Ya no tenemos que estar con el cable rojito, negrito, conectados ahí, moviéndonos dentro del carro, enredándonos, no. Ya se hace por conectividad Bluetooth. Además, todos los escáner MaxiCIS y los MaxiCheck y los MaxiDAS tienen conectividad Wi-Fi, que es necesaria para que descarguen las actualizaciones que llegan periódicamente desde el servidor de UTEL. Eso para responder la pregunta número 3. Y ya el ingeniero nos colabora con la número 4. Sí, el de 17 fines. La cuarta pregunta que nos hacen es, para un taller de electricidad automotriz, ¿cuál equipo es el más recomendado? Para responder esta pregunta, debemos especializarnos o enfocarnos de acuerdo al tipo de cliente. ¿Por qué al tipo de cliente? Pues debemos saber qué marcas de vehículos son las que le llegan a su taller. Debemos saber qué tipología de vehículos maneja, es decir, maquinaria pesada, vehículos pesados, livianos, solamente diésel, solamente una línea específica, para poderle recomendar un equipo. La ventaja que ustedes tienen con UTEL, ¿cuál es? Es que en UTEL ustedes pueden encontrar el equipo que más se les acomode a sus necesidades y el cual equipo al cual ustedes les puedan sacar provecho. Pero esta pregunta es muy buena, aunque toca ya direccionarla con cada uno de los clientes. Así es. UTEL cuenta con un portafolio de productos extenso, como les decía, sin importar cuál sea el tamaño de su centro de servicio, hay un producto para él. Y algo que los invito es a que piensen en grande, piensen muy en grande, porque en tema de equipos, hoy en día teniendo al alcance estas herramientas de esta manera tan fácil, uno puede hacerlo y puede llegar muy lejos. Y aquí hablo un poquitico, ya me pongo un poquitico sentimental, pero hablo del nacimiento de AutoShop, que con Eliana desde que lo fundamos pensamos muy en grande. Hoy ya estamos aliados con una muy importante empresa que es Molpartes, como decía María Elena, una empresa colombiana 100%, al igual que AutoShop, y que compartimos ese propósito de poner en manos de ustedes todas estas herramientas y facilitar sobre todo eso y en pro del profesionalismo de nuestro gremio. ¿Hay otra pregunta tal vez? ¿Más preguntas de nuestro público? ¿Hay conector? Ah, lo de los conectores. El conector. Ahí nos están preguntando que si viene con el conector de Mazda 17 pines. Bueno, este equipo, los equipos UTEL, son enfocados o son los número uno en lo que tiene que ver con Europa y Estados Unidos.
el equipo como tal viene con todo ese tipo de conectores, el de Mazda no lo trae, 17 pines, pero el de Mazda se puede traer adicionalmente. O sea, si el vehículo puede llegar a manejarlo con ese conector, como tal, cuando ustedes aquí en su equipo, su MaxiSys, vienen con cerca de 15 conectores de distintas marcas, como lo pueden ver aquí, en los conectores para, veo para BM, veo para Daewoo, veo para el grupo PSA, veo para Chevrolet, veo para Chrysler. En la parte de japoneses, o en la parte de vehículos asiáticos, no traen los conectores porque esos equipos son más enfocados para el mercado europeo y asiático. Pero no se preocupen que los conectores se consiguen, se traen y simplemente va a ser un pequeño costo. No representa nada el valor del equipo para que ustedes también tengan esa funcionalidad si es necesario. Recordemos que ese tipo de vehículos ya se están pasando al otro plano porque los conectores ahorita o los vehículos que están llegando más o menos en este nuevo milenio ya vienen todos con conector o dedos. Gracias, ingeniero. Pasamos al punto de, bueno, la gente ya está interesada y está ya detrás de sus celulares interesadísimos en saber cuánto valen. ¿Cómo pueden hacer ellos? ¿Con quién se contactan por medio de Molpartes para conocer más de las características y conocer esos precios? Claro que sí. En Molpartes, nuestros clientes, los clientes que están siguiéndonos, los clientes que están dedicándonos ese tiempo, que a la vez les agradezco por prestarnos esa atención, se pueden contactar con cada uno de sus asesores. Ellos les van a brindar el acompañamiento, les van a brindar los planes que tenemos. Simplemente, como nos menciona el ingeniero Harvey, es que necesitamos que ustedes tengan las ganas de ser más profesionales, de hacer que este gremio sea más profesional y que ustedes comiencen a usar herramientas o equipos de diagnóstico. Se contactan con el asesor de cada zona, tenemos por todo el país, o nos pueden seguir en Facebook como Molpartes S.A., Instagram Molpartes S.A., o en la página web www.molpartes.com.co. Ahí encuentran información o ahí nos pueden contactar para algún tema comercial por la parte de Molpartes. Pero no solo Molpartes está distribuyendo esos equipos, también le doy la palabra al ingeniero Harvey, porque por medio de AutoShop ustedes también pueden encontrar toda esta calidad de equipos y lo mejor. En esta alianza no solamente una alianza de soporte, sino una alianza también comercial, en donde van a encontrar precios idénticos, precios y soporte idéntico, lo cual al momento de comprar a Molpartes AutoShop estamos haciendo crecer nuestro gremio como tal. Muchas gracias, ingeniero. Paso a decirles que si lo quieren comprar por AutoShop, pueden escribirnos un mensaje por interno, al igual que enviamos, y un asesor les devolverá la llamada. Un asesor deja sus datos por interno y un asesor les devolverá la llamada para resolver sus dudas en la brevedad del tiempo. También pueden escribirnos directamente a nuestro WhatsApp, ya lo voy a dictar. Pueden escribirnos al WhatsApp y por ahí también vamos a resolver las dudas, bien sea técnicas o bien sea de precio. El WhatsApp es 350-578-5939. Voy a repetir por si no lo anotaron, tomen nota. 350-578-5939. Síganos en nuestras redes, ahí vamos igual a enlazar ese número telefónico para que ustedes tengan en cuenta dónde pueden contactar, como les digo, para resolver sus dudas y puedan llegar a comprar sus equipos. También nos pueden conseguir por la página www.autoshopsas.com.co. Ahí también está el catálogo completo de Autel, donde está con los precios, las características físicas, técnicas. Si al ingresar allí no resuelven sus inquietudes, no duden en contactarnos. No deben contactarnos para poder resolvernos. Nos encanta hablar de tú a tú con la gente. Somos de los que, o yo soy vieja guardia, de los que me gusta hablar con la gente de frente a la cara y poder resolver sus dudas y poder visitarlos y poder acompañarlos. Entonces, eso es parte de mi esencia y de la esencia de AutoShop, que permite pues integrarnos más. No es que ustedes estén allá, nosotros acá no. Vamos a directamente al grano, los visitamos y resolvemos todas esas dudas. Señores, una preguntita que nos dicen por aquí. Diagnóstico eléctrico. Tenemos el equipo especializado para el tema. Se llama, es una de la línea Autolink, es un escáner básico, escanea todo el tema motor, pero eso tiene una particularidad muy importante. Este equipo nos va a permitir. Están ahí, está ahí, algunos de estos equipos. Ya se los voy a mostrar. Este equipo tiene, aparte de la función de escáner, por medio de OBD2,
va a tener también la función de poder diagnosticarnos. Uno, aquí se los presento, para el tema de arranques, alternadores y baterías. Entonces, tiene un escáner sencillo, un escáner básico BD2, y este escáner también tiene una función de multímetro, para que ustedes tengan el multímetro directamente en su escáner. Tiene con sus cables de multímetro y también tiene una función muy importante, vamos aquí a salir, escape, para diagnosticar todo el tema del arranque y el alternador. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Tiene su conector con sus cables que van a la batería. Lo que hacemos es conectarlo directamente al escáner. Conectamos los cables a la batería, positivo y negativo, de acuerdo a la polaridad de la batería, y el equipo nos va a decir con los pasos que debemos hacer para probar tanto el sistema de carga como el sistema de encendido. Él nos va a dar un diagnóstico de cómo está el arranque, cuánto tiempo se demora el arranque en hacer su trabajo, y adicionalmente va a decir a qué niveles baja la batería, el voltaje, para saber si el arranque está consumiendo más corriente de lo normal. Adicionalmente nos va a probar el sistema de carga. Después de que el sistema o el vehículo esté encendido, él nos va a comenzar a medir los niveles de tensión de ese alternador. Nos mide los niveles de tensión cuando el vehículo está sin consumo y cuando el vehículo está con consumo. ¿Cómo hace? Él nos dice o nos indica, prenda todos los consumos de su vehículo, aire acondicionado, radio, luces, etcétera, y él va a mirar a esas altos consumos si el alternador sí está respondiendo. Okay. Él nos va a dar un informe. Es un equipo que tiene esa particularidad. Adicionalmente, también es un escáner de la línea Autolink. Uh-huh. También nos grafica ciertos sensores y adicionalmente, este equipo ustedes lo encuentran a un costo muy asequible. Es un equipo que no puede faltar en la herramienta de cualquier técnico, ya que tiene multímetro, probador de arranque, alternador y el tema del escáner con el cable, como ve, ingeniero. Viene con esos accesorios. Es un multímetro que se carga, tiene una batería recargable, el cual no tenemos problemas de salir a la calle y que se nos acaben las pilas. Simplemente llevamos nuestro cargador, lo cargamos, la batería le dura bastante tiempo. Es el equipo más completo para el tema de diagnóstico rápido a nivel eléctrico y a nivel de inyección. Es un 3 en 1, ¿no? Podemos ver que es escáner básico para motor, probador de sistemas de carga, baterías y arranques y multímetro básico. O sea, es una machera de equipo. Un equipo ganador. Ya hacemos con los precios, que no dijeron, no vale de precio, Dios mío. Los precios son muy accesibles, en verdad, ustedes se van a impresionar cuando vean ese tipo de equipos. Como les comentamos, se pueden contactar por Autoshop en la línea que nos dieron, o las páginas que nos dieron, o por Molpartes, también con su asesor, por nuestras páginas de Facebook, Instagram, nos pueden dejar el comentario para contactarnos, o su asesor de cada zona. Vale, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta que tenemos? Excelente. Bueno, ya para terminar, pues quiero agradecerle de nuevo, Carlos Iván, muchísimas gracias por transmitir tanto conocimiento. Se nota su academia, se nota su experiencia. Es muy grato tenerlo en nuestro equipo, porque así como Molpartes hace Autoshop su equipo, Autoshop también hace a Molpartes su propio equipo. Es un grato, va a ser una experiencia muy, muy positiva y enriquecedora de trabajar al lado de ustedes. Gracias, Mauricio, por creer. Acá estamos, vamos hasta el final. Gracias a toda mi comunidad de Autoshop. Muchísimas gracias, mil excusas. Las cosas técnicas a veces se salen de las manos. Están en nuestros corazones, están en nuestra lista de VIP de Autoshop. Próximamente nos volveremos a hablar. Gracias a toda la audiencia de Molpartes. Muchas gracias por haber esperado hasta aquí. Que no es gratis, ¿no? Yo sé por qué están esperando. Entonces ya vamos con los premios. Vamos a hacer la rifa. El programa va a ser la rifa, pero no sé si el ingeniero tenga también algo que decir ya para cerrar. Bueno, también quiero dar las gracias. Las gracias a esta empresa, la cual nos ha demostrado que haciendo las cosas con amor podemos comenzar a llegar lejos. Una empresa que ustedes conocen, donde puede ser el principio como un almacén, como todos nuestros clientes lo comenzaron o lo diseñaron, y que hoy, pensando diferente y haciendo las cosas diferentes, podemos llegar lejos. Es la invitación para que simplemente pensemos diferente y hagamos las cosas diferentes. Hay una frase que nos está cautivando mucho en Autel, en donde nos enuncia que no hagamos que el trabajo sea más duro, sino que el trabajo sea más inteligente. Entonces, con estos equipos, con esta nueva alianza, con todos estos nuevos proyectos, les agradecemos
Personalmente, por parte de Molpartes y de todo nuestro grupo de más de 30 personas, agradecemos a cada uno de estos clientes que nos dedicaron el día de hoy para prestarnos atención, para ir pensando en el futuro. Y lo más importante, lo mejor, es que el futuro ya está aquí. Con esta alianza ustedes van a ver las cosas diferentes. Agradezco de todo corazón a todo este equipo y espero verlos pronto por las redes. Espero sus preguntas. Esperemos que seamos la mejor alianza que ustedes hayan visto en el país. Y para cerrar también, vamos a ver unos videos testimoniales de gente que ha adquirido sus equipos en este momento con AutoShop. Vamos a ver esos videos testimoniales, quiero que los perciban. Y ya venimos después de los videos con la premiación del concurso. Sí. Vamos a ver también un videito directamente de nuestra fábrica de Autel. Qué sorpresa, de los representantes. Ya, calientico. Está recién hecho, para que ustedes sepan que no solamente es una alianza aquí interna que hicimos, sino que desde la fábrica, desde los que se ingenian estos equipos, los que diseñan, nos están dando el apoyo para que esto sea un éxito en todos los sentidos. Tenemos el apoyo desde la fábrica hasta el cliente final para que esto sea un éxito. Excelente. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Bueno, señores, esos eran los videos testimoniales y ya tenemos ganadores, ya nuestro software digitalizado ya nombró los dos ganadores y el primero por antes de la rifa los videos me dice aquí producción, entonces vamos antes de la rifa, vamos con los videos otra vez. Los videos directamente de la fábrica. Directamente de la fábrica. Hola, buenas tardes a todos. Les saluda Cecilia de Autel. Muchas gracias por acompañarnos. Y le felicito a Molparte por organizar este evento para presentar a marca Autel y nuestros productos en Colombia. Muchas gracias por todos. Estamos aquí para apoyar a nuestros clientes y nuestros usuarios. Feliz tarde. Muchas gracias. Acabamos de ver a Cecilia. Ella es la representante de la fábrica para toda Europa y Latinoamérica, en la cual está apoyando este trabajo. Y ahora vamos a ver el siguiente video. Director de ventas para Latinoamérica, el señor Daniel Molina, un amigo de la casa, él directamente desde México, nos va a presentar el siguiente video. Muy buenas tardes. Les saluda Daniel Molina, director comercial de Autel Latinoamérica. En esta ocasión, pues con el gusto de estar ante ustedes, compartiendo de esta emisión, ¿verdad?, que prepara y les pone a su disposición nuestros amigos de Molpartes, con la participación, por supuesto, del señor Mauricio, Juan Camilo, Carlos y otros amigos más que estamos conociendo en esta gran empresa, que se suma como uno de los distribuidores a Autel en su país. Para mí, ¿verdad?, más sorprendente todavía en este empuje que están poniendo, pues es encontrarme con la novedad de que Harvey de AutoShop se une a este proyecto y en conjunto con la calidad que ustedes ya conocen de una y de otra empresa, pues estamos seguros van a dar muy buena atención, muy buen servicio, muy buen respaldo comercial a todos ustedes que estén interesados en estas diferentes familias y modelos de equipos que Autel les ofrece. Por nuestra parte, pues estamos muy gustosos y muy comprometidos con ellos para que podamos hacer llegar a todos ustedes de una o de otra manera, según nos requieran, pues todo el apoyo que se merecen, ¿verdad? Les agradezco mucho que tomen en consideración esta propuesta y estos ofrecimientos
que Molpartes y AutoShop traen a ustedes, y que cualquier cosa, no duden, ¿verdad?, que nos puedan contactar a través de ellos o de manera directa para pedir el soporte que merecen y que debe acompañar a cada una de estas soluciones de diagnóstico que AUTEL les presenta. Muchísimas gracias, enhorabuena, que este sea un buen principio, ¿verdad?, para ustedes, y que sea toda una excelente, una muy buena experiencia, ¿verdad?, a partir de hoy en el futuro, para todos quienes en campo están y estarán utilizando los equipos de marca AUTEL. Muchísimas gracias. Tengan muy buen día y que estén muy bien y que disfruten de este evento de lanzamiento de AUTEL como partes. Con AUTEL. ¡Bravo! Muchas gracias. Vamos a decir quiénes son los ganadores, ingeniero. ¿Quién ganó el videoscopio? El ganador del videoscopio es el señor Henry Garzón. ¡Bravo! Un aplauso para Henry. Buena, Henry. Qué buena herramienta. Muy bien. Y el ganador de los dos sensores TPMS, que les había dicho que son dos sensores evaluados en 280 mil pesos a 140 mil cada uno, precio comercial, los cuales pueden codificar en AutoShop si aún no tienen la herramienta. Sería mejor que fueran y compraran la herramienta. Y el ganador es Miguel Espitia. ¡Bravo! Saludo, Miguel, hermano. Siempre ahí, ¿no? Yo les voy a compartir algo. Señor. Bueno, el videoscopio viene para ser utilizado en todos los equipos Maxisys y puede ser utilizado también en PC, ¿no? Se sí. conecta por USB y al PC también lo puedes conectar. Quiero darle un reconocimiento aquí a Miguel Público, porque Miguel es más que un cliente, Miguel es un fan de la empresa y de la marca. Ah, qué bueno. Entonces, hombre, todos necesitamos que tengan esa actitud de Miguel. Un saludo también al papá de Miguel, un abrazo. Qué bueno. Felicitaciones a los ganadores. ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Esperamos que mucha de esta información haya llegado a sus cabezas y a su corazón, y que hayan hecho una sinergia para que tomen una decisión muy rápido de adquirir sus equipos y arrancar ese camino de éxito con equipos de diagnóstico AUTEL de la mano de la Alianza Molpartes y AutoShop. Muchísimas gracias a todos y nos vamos a ver pronto. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. ¡Bravo! Hago transmitir esto así para...